Jóvenes, 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 ¿se escucha o no se escucha? Comenten ahí si se escucha, por favor. Comenten si se escucha, estamos haciendo aquí unas pruebas de audio. Ok, ya vamos a comenzar. Ya vamos a comenzar. Jóvenes, bienvenidos, hola, buenos días a todos, aquí Edgar el Eléctrico, buenos días a todos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días ahí a Lucas, a José, a Mayo Martínez, a un Hubert, hoy no voy a llorar, hoy no voy a llorar, así que hoy no me voy a poner sentimental, ok, así que hoy no me vayan a hacer llorar, por favor. Bueno, tengan todos muy buenos días. Aquí estoy nuevamente con cafeína a morir. Así que ahí me aguantan porque ando algo eléctrico. Una de mis gorras, miren, estas gorras son una chulada. Miren, miren. Un microscopio. Iré, 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 iré. Una chulada. Bueno. Bienvenidos a todos. Hoy estamos en la clase número 2 de principios de esquemáticos. Acuerden que estamos viendo lo que es unas clases de principio, ¿verdad? Unas clases que tal vez no es aquello gran loco que estamos viendo, pero lo que estamos tratando de hacer es crear esas buenas bases para que cuando empiecen a diagnosticar ya sepan comprender lo que están viendo ahí con ese montón de rayas, líneas, símbolos y de todo, para que ustedes entiendan exactamente qué están viendo y no se confundan. Entonces es muy importante que empecemos desde lo más abajo. Quiero hacer un par de noticias antes de comenzar. Uno, por favor revisen sus correos para confirmar para noticias de Yo Reparo Academy. Ya enviamos correos para los que se registraron en la plataforma, entonces enviamos un correo ahí que le tienen que dar clic para confirmar. Los que no le llegó es porque tal vez ya están, o los que no le llegó es porque tal vez no alcanzaron a registrarse al curso gratuito. No importa. Ok, esa es la noticia número 2. Noticia número 1, noticia número 2. Por favor, si usted que está viendo este video es fundador 2019, eso quiere decir que usted compró hace un año o hace un año y medio los cursos de la plataforma. Un par de cositas. Uno, los cursos están en la plataforma. Ahí usted puede seguir entrando, seguir revisando, seguir estudiando ahí porque usted tiene su material siempre ahí. Dos, enviamos correos a los fundadores. Por favor, asegúrese que esté recibiendo esa información porque todo lo que nosotros nos comunicamos por medio de la plataforma es por correo electrónico. Así que todos los que son fundadores 2019, revisen sus correos. Si no le llegó es porque una, usted no confirmó el correo hace un par de meses para que le pudiéramos enviar información. Y dos, usted tal vez se un subscribe, no sé cómo se dice, se un suscribió, no sé ni cómo se dice eso, para que no le llegaran correos de nosotros, ¿ok? Entonces, saludos ahí a Harry Blog, gracias por el cafecito. José Antonio, muchas gracias, José Antonio. Adro Help, Reinaldo Antonio, saludos. Narvin, saludos. S. Compu, saludos.
Juan Sánchez, saludos desde Costa Rica, pura vida. Colombia, Colombia, muy bonito Colombia. ¿Cuándo sale mi línea de gorras? Dicen, ya vamos a sacar una línea de bermudas y gorras Edgar. Bermudas de cómodas para trabajar microsoldadura. Ya vamos a sacar ahí una línea de ropa, ya van a ver. Bueno, entonces esas eran dos noticias que quería dar antes de empezar la clase. Otra noticia que les tenía por acá preparado es, si ustedes han entrado a la página, vamos a poner por acá, han de haber visto esto, ya estamos preparados para lo que va a ser nuestra primera membresía afiliado 2020. Esta membresía es una membresía que nosotros siempre la creamos para que algunas personas que quieran aprender lo que es Revalin cuenten con un bonito curso. Esta membresía se va a abrir el agosto 3. Pueden entrar a yorreparoacademy.com y ahí van a ver. Aquí le tenemos que es afiliado 2020. Afiliado 2020 es una membresía que abrimos una vez al año y tienen los siguientes beneficios. Un curso completo de Revalin desde cero, ¿ok? Un curso completo de Revalin. Entonces, cuando ustedes entren, van a poder tener un curso desde cero hasta un nivel intermedio. Aquí hay un montón de lecciones. Ok, vamos a ver por acá. Entonces, este es el de Touch, perdón. Y aquí, por ejemplo, van a empezar a ver un montón de técnicas de Revalin. Cuenta esta, este, esto cuenta con más, casi 100 lecciones donde van a estar aprendiendo lo que es Revalin, ¿ok? Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio, un curso completo del diagnóstico del Touch, que este sería el diagnóstico del Touch, que sería este, ¿ok? Y este cuenta también, si se dan cuenta, el módulo 1 tiene una lección, el módulo 2, 33 lecciones, el módulo 3, 13 lecciones y el módulo 4, 13 lecciones. Y también está aquí en su panel, ahí les va a aparecer, si se da cuenta, este tiene 64 lecciones. Y el de Revalin tiene 105 lecciones, ¿ok? Y aquí le dice, con esta permitimos que nuestro alumno aprenda Revalin. Las inscripciones se abren en un día 23 horas 51 minutos. Al ser afiliados obtendrá $100 de descuento para pertenecer a Masterclass 2020. Ya voy a explicar eso. Aquí puse unas lecciones de prueba. Aquí usted puede ver lo que hemos creado. Aquí usted puede ver todo lo que hemos creado. Y también aquí hay una lección de Vamos a ver prueba primero. de Touch. Aquí está una Esta es lección de prueba de Touch, intensita. ¿ok? Nuevamente el descuento, agosto 13, y por si usted quiere ver todo el temario, aquí está todo el temario del curso. Y también dice, obtiene una lista completa, una biblioteca de imágenes. Entonces acá, a los que compren, se les va a estar, a los que se inscriban, se les va a estar dando imágenes que tenemos para que usted se ayude a medir, para que usted se ayude a medir. Todas estas mediciones las va a tener junto con su curso, ¿ok? Aquí están todos los modelos para que no se le escape ningún teléfono. Ahorita voy a regresar ahí a platicarles un poquito de esto. Ok, ahí tenemos. ¿Y qué más hay acá? Las imágenes, que son imágenes y algunas preguntas, ¿ok? Entonces, ahora bien, Edgar, antes de seguir con la clase, ¿qué es esto de, qué es esto de afiliados o por qué afiliados? Miren, pues, nosotros tenemos en nuestra plataforma, tenemos un paquete completo que se llama Masterclass 2020, ¿ok? Masterclass 2020. Cuenta con casi 1000 lecciones, son un paquete que cuenta con 18 cursos. Estos 18 cursos es todo prácticamente, usted se vuelve un experto para diagnosticar. Pero Masterclass 2020 lo vamos a estar lanzando, ya le voy a dar la fecha ahorita al terminar este en vivo. Le vamos a estar, son 18 cursos, pero hay colegas que no tienen la posibilidad de entrar a Masterclass, entonces nosotros abrimos una membresía pequeña y muy económica que se llama Afiliado 2020. Con esta membresía, usted se vuelve un experto en Revalin, o sea, usted aprende Revalin, aprende muy bien Revalin,
Y también le damos una falla. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer revaling y también pueda venir y reparar un teléfono para recuperar la inversión. Y usted ya tiene dos paquetes completos. Pero dos paquetes completos de los 18 que es Masterclass. Masterclass cuenta con 18 paquetes. Y afiliados cuenta con dos. Entonces, para los que no tienen la oportunidad de entrar a Masterclass, nosotros abrimos esta que es afiliado 2020 para que usted pueda tener dos paquetes y pueda aprender Revaling. Si usted viene del curso básico, lo que le toca aprender es Revaling y volverse un experto en Revaling. Ahí hay más de 100 lecciones en donde enseñamos todas las técnicas. La membresía se va a empezar a abrir el lunes 3 de agosto, se abre el carrito y solo dura una semana. Edgar, ¿por qué solo una semana? Porque nosotros después que cerramos nos quedamos trabajando con las personas que compraron, dándoles soportes, contestando preguntas, etcétera. Entonces, en el transcurso de este live voy a dar precios y algo así. Hemos creado algo muy bonito para usted. Esto es para que... Ah, y aparte, para los que no puedan entrar a Masterclass, entonces tienen esos dos paquetes muy bonitos, tienen esas dos membresías muy bonitas. Y para el que quiera entrar a Masterclass, se le está dando un descuento muy, muy grande por pertenecer a afiliados que son $100, ¿ok? Entonces, aparte, los que no quieran, los que no tienen las posibilidades de entrar a Masterclass 2020, pero van a tener dos cursos muy completos con más de 100 lecciones de iPhone X, perdón, de Revaling, y también lo que es Touch para que tengan dos de los 18 cursos completos, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esta es nuestra primera membresía. Esto era un proyecto que yo lo tenía hasta para febrero del otro año. Pero como todo esto de la pandemia pasó, entonces nos pusimos a trabajar en esto. Hemos preparado algo muy bonito para ustedes. Y en el transcurso de este live vamos a estar hablando. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a... Y después vamos a contestar algunas preguntas aquí, ¿ok? Entonces, les quería presentar lo que es Afiliados 2020. Si quieren ir a ver todo lo que es todo lo que es la membresía, entren a yoreparoacademy.com y ahí está toda la información. Y en el transcurso de este video vamos a estar dando ya toda la información, ¿ok? Afiliados 2020 es una membresía que le da acceso a dos de los 18 cursos para que los que no puedan entrar a Masterclass se queden con un buen curso de Revaling y también puedan diagnosticar una falla y para los que quieran ir a Masterclass tengan un buen descuento. Ok, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy les tengo también una historia de alguien que le cambió la vida empezando a reparar placas. Quiero que se motiven con esta historia. Quiero que vean la motivación, vean de que esto es un sueño que se puede alcanzar y también se lo voy a estar poniendo en este live. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ah, por cierto, esta membresía de afiliados 2020 es para los que ya están inscritos o los que no están inscritos, para cualquiera, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la clasecita del día de hoy para continuar lo que es esquemáticos, ¿ok? Vamos a ponerme mute acá, ¡pum! Anterior aprendimos lo que fueron los símbolos para que logremos entender todo ese montón de letras que están ahí, para que logremos entender qué son esas letras y para que también tengamos el conocimiento a la hora de buscar el mismo componente, que sepamos que estamos agarrando el mismo componente y llevándolo a otro lado. Para los que quieran comprar, sepan cómo lo tienen que comprar o a la hora de medir, saber qué tenemos que ir a medir. Entonces, esos fueron los símbolos. Quiero recalcar que lo que estamos aprendiendo ahorita son las bases, ¿ok? Estamos aprendiendo esas bases para que usted no se frustre cuando mire ese montón de letras y diga, ¿qué es eso? No, yo lo que quiero que usted diga, ah, eso es un capacitor con esa tolerancia, con esto, y que entonces eso se empieza a hacer. Entonces, más pequeño, ¿verdad? Yo hablo muy rápido. Entonces, cuando usted
ve esto, cuando usted ve esto en un esquemático, ahora esto ya no le parece un mundo desconocido. Ahora lo que tenemos que enfocarnos es en empezar a saber cómo poder interpretar estas líneas. Algo que se me olvidó mencionarlo en el otro es este símbolo que usted está viendo acá, PP, significa es un punto de prueba o un test point, ¿ok? Esto va a ser test point. Todo lo demás, creo que lo que son símbolos, lo estuvimos cubriendo ahí, los símbolos más utilizados y con los que vamos a estar trabajando un 97% de veces en nuestro taller todos los días, ¿ok? Pero, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver nuestros primeros pasos, ¿ok? Entonces, no todo lo que está cerca son familiares. Eso quiere decir que no solo porque este esté acá a la par mía es mi familiar. Ya aprendimos que los circuitos tienen sectores a los que pertenecen. Entonces, si yo lo paso para acá, vamos a irnos al layout, vamos a irnos hasta arriba, ¿ok? Esto le va a ayudar a usted a poder, no a la hora de estar midiendo, no se va a ir a medir todo lo que esté alrededor porque va a pensar que todo lo que esté alrededor pertenece a ese circuito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo. Este circuito es el U, ¿verdad? Es un circuito 09. ¿09 qué es? Exacto, el sector. Entonces, pero mire este que está acá. Este es el capacitor, pero del sector 10. Este capacitor es del sector 10 también. Este capacitor es del sector 10. ¿Qué quiere decir eso? Este es del sector 15. Este es el circuito, pero del sector 53. ¿A qué me refiero con esto? Que no todo lo que está cerca es el familiar. No solo porque esté a la par un condensador quiere decir que ese condensador pertenece a ese circuito. Entonces, tal vez, pues, no es porque, ay, no tenía espacio, lo puse ahí. No, esto lleva un porqué y acuérdense que hay 8 capas en el iPhone y esas capas conectan a todos los teléfonos, a todos los circuitos y componentes entre sí, perdón. Entonces, esto me dice a mí, por ejemplo, voy a regresar acá. Este es el circuito, ¿verdad? Del sector 24. Este es el capacitor del sector 24. Entonces, estos sí son familiares, sí son primos. Esta es la bobina del sector 24. Todo esto que está viendo acá es del sector 24. Pero ahora, fíjese acá. Esta dice que es la bobina del sector 53. Y está a la par del de este circuito que es el U2402, que es el mesón, pero ahí hay una bobina que pertenece al 53. Esa bobina como que está alquilando ahí espacio. Esa es mi vecina, no es mi familiar, es mi vecina, ¿ok? Entonces, esto es lo primero para que entendamos que no todo lo que está cerca son familiares, ¿ok? Luego tenemos lo que son los puntos de referencia. En el esquemático, en algunos esquemáticos, le va a estar mostrando acá. Por ejemplo, usted ve esta esquinita que está acá, o esta esquinita que está acá, o esta esquinita que está acá. Si ve que hay como una L, entonces eso quiere decir, acuérdense que todos los circuitos en su placa llevan un punto de referencia, un circulito ahí para poder posicionarlo de manera correcta. Entonces, los puntos de referencia en algunos layouts están, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar a saber de qué lado va colocado el circuito. Ahora bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos lo que son las líneas principales o líneas de tensión, ¿ok? Entonces vamos a pasar acá y vamos a irnos a varios circuitos. Primero voy a irme al U1502, ¿ok? Entonces vamos a tener algunas líneas que le vamos a llamar líneas principales o líneas que llevan una tensión o un voltaje, ¿verdad? Entonces esas líneas por lo regular van a ser líneas que están de una tonalidad más negrita. Entonces todas estas líneas, por ejemplo, son líneas principales o líneas de tensión, líneas también de alimentación a los circuitos. Quiero enseñarle acá otro circuito. Vamos a pasar al U2402 y vamos a ver este circuito. Este circuito, estas líneas que están acá en negrita son líneas que alimentan. Estas líneas vienen de algún lado y me están alimentando a mi circuito, ¿ok? Acá me lo están alimentando. Cuando esta alimentación existe, este acá, antes de entrar, antes de entrar acá,
hay un condensador colgado a él, ya vamos a entrar a eso, pero también quiero que sepa de que esta es una alimentación, es una línea principal, una línea que lleva una tensión, y aquí me está diciendo, ok, esta tensión que viene acá, entra por acá y llega al pad K1 y al pad J1. Ahora, por ejemplo, pasemos a la ZXW y veamos ese pad. K1, J1 están juntos, pero mire, el N3 está separado. Entonces, no quiere decir que solo porque allá en el esquemático están a la par uno del otro, quiere decir que usted en sus esferas o en su circuito lo va a ir a encontrar ahí a la par. No, eso puede estar por todos lados, pero como ellos lo que hacen es agruparlo acá. Acá era la N3 y mire, están unidos acá, pero ya en el circuito eso está separado. Por ejemplo, esto, vamos a pasar acá al esquemático, esto viene una alimentación acá, me dice que entra al G2, G3, N3 y varios circuitos. Toquemos, en este caso, la G3. Toquemos aquí la G3, ¿ok? Y si se da cuenta, están separados por todos lados. Entonces, lo que quiero que entienda es que las líneas que están marcadas en negrita son líneas principales, líneas que llevan una alimentación, ¿ok? Líneas que llevan alimentación a circuitos o que están saliendo una alimentación. No solo van a ir en la parte de arriba, si se da cuenta, pueden ir por acá a los extremos de los circuitos, ¿ok? Estamos hasta ahí. Entonces, esas son lo que son las líneas principales o líneas negritas. Líneas que nos van a ayudar a saber cuándo ahí hay una alimentación o una salida de que está generando una tensión ese mismo circuito o lo están alimentando de otro lado. Edgar el serio ya se puso aquí un poco serio. Vamos a ver acá. 741. Bueno, entonces, estamos viendo, recuérdense, los principios, ¿verdad? Estamos viendo los inicios. ¿Por qué yo lo hago así? Porque. Vamos a callar un ratito, Edgar. Porque la idea es que entendamos, porque cuando empecemos a diagnosticar, tienen que entender, o sea, no podemos empezarle yo a decir, esta es una resistencia y tal vez usted no sabe qué es una resistencia. Al principio de este en vivo, yo le dije, esto de las reparaciones de placas ha cambiado muchas vidas, ha ayudado a personas a salir adelante, ha ayudado a personas a que tengan un mejor ingreso y a que mejoren sus negocios y todo eso. Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean, todos los que están comenzando o los que ya comenzaron y están batallando, o también los que ya están en un buen nivel, lo que quiero que entiendan es, esto si siguen haciendo bien las cosas, pueden lograr muchas cosas. Yo conozco a personas que fueron mis alumnos, ahora son mis amigos, que tal vez tienen dos años de estar en esto de las reparaciones de placa y ya cuentan con laboratorios muy bonitos y en 2 años no sabían absolutamente nada, pero todo depende de usted, todo depende de qué tantas ganas usted le quiera meter a esto. Entonces, les voy a poner por acá una pequeña historia. Bueno, estamos aquí, cállese, con Google. Les voy a poner aquí una historia para que vean un poquito de lo que se puede lograr si usted aprende esto bien, si usted hace las cosas bien y después seguimos con la clase, ¿ok? Los voy a leer por acá. Edgar, ¿qué son esferas? Las esferas son, ahorita te explico, lo voy a apuntar acá. Acá tengo mis notas. Esferas, ¿ok? Saludos ahí a Edikin, Carlos Choco, Danilo de CAC, saludos a Álvaro Pineda, gracias por el cafecito, llegué tarde, dice impuntual. Entonces, vamos a ponerles por acá, vamos a ponerles esto por acá y ya regresamos, ¿ok? La clase continúa después de esta pequeña entrevista. ¿Estamos? ¿Se escucha bien? Hola. Bueno, estamos aquí nuevamente con el papucho que le decimos de cariño. Carlitos, muchísimas gracias aquí por aceptar este espacio aquí para poder hablar conmigo. La verdad me alegra mucho llamarte y platicar aquí un ratito con vos.
Bienvenido, Carlitos, y gracias ahí por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros compartiendo un poquito tu historia. Bueno, la verdad que un orgullo y un placer que me hayas llamado y la verdad que siempre es muy gratificante poder conversar con vos porque uno aprende mucho de vos. Y la verdad que es un placer siempre hablar con vos. Cuéntanos más o menos de dónde sos, Carlitos. Cuéntanos de qué lugar sos. A ver. Bueno, mi nombre es Carlos Abadía. Yo soy de Belville. Es una localidad del interior de la provincia de Córdoba, en Argentina. Me dedico a esto de los celulares. Lo descubrí hace 2 años. 2 años. Lo descubrí en función de 2 años. Y lo descubrí en función de arreglar un teléfono mío que se me había roto. Había roto una pantalla y quise hacerlo yo, cambiarla yo. Y comencé con un jueguito de 6 destornilladores que compré por internet y un secador de pelo. Y viendo tutoriales de internet. Esos fueron mis comienzos. Así empecé en la mesa de la cocina de mi casa. Muchas personas tienen ese tabú de que, como ahora con todo esto de las redes sociales, ven esos talleres hermosos armados con JVC y colores negros por todos lados. Ellos tienen esa idea, mucha gente que necesitan, Carlitos, para comenzar, tienen que tener todo, porque si no, no pueden comenzar. ¿Qué les puedes decir a esos colegas que tienen esa idea? En realidad, siempre uno aspira a tener el mejor taller, lo más equipado posible, con las mejores herramientas, pero un buen técnico no pasa por sus herramientas. Un buen técnico pasa por, primero, lograr la capacitación suficiente para poder resolver los problemas. Porque de nada sirve tener un montón de herramientas caras si no sabemos cómo se usan. Entonces, yo en mi caso empecé, como te digo, con un jueguito de destornilladores y un secador de pelo. Comencé haciendo un curso básico acá donde yo vivo, que era simplemente aprender a desarmar celulares y soldar pines de carga. O sea, eso fue el curso. Y ahí conocí a un amigo que me mostró lo que era la reparación de placas a través de videos tuyos. Entonces, y dije, bueno, yo quiero hacer esto. ¿Por dónde arranco? Y no arranqué comprando herramientas. Arranqué averiguando dónde podía hacer un curso para saber de qué se trataba. Y mi primer curso fue con Agustín Escorza en la ciudad de Córdoba, que llegué a través de un amigo. Y cuando entré al curso, yo jamás en mi vida había visto ni siquiera un microscopio, o sea, no tenía idea de lo que era. Y entré al curso con un cuaderno y me acuerdo que tomé nota de cada cosa que decía, creo que noté hasta el buen día. yo no tenía idea. Entonces, lo más importante en un técnico es capacitarse. Si uno no se capacita, de nada sirve tener las herramientas más caras. Algo, déjame, te hago un paréntesis aquí porque me sorprende. Yo no sabía que tú comenzaste hace 2 años, o sea que hace 2 años hacia atrás vos no sabías nada de celulares, absolutamente nada. No, yo hace 2 años atrás me dedicaba a lo que era, trabajaba comprando cereal en el campo para una cerealera, nada que ver. Imagínate, eso no lo sabía yo. Fíjate que tú tenías bien poco empezando. Ahora me sorprende muchísimo más porque, bueno, ya vamos a llegar a dónde está Carlitos ahorita. Pero, bueno, entonces empezaste en la cocina, empezaste con un set de desarmadores y luego empezaste a abrir los ojos, empezaste a ver un mundo que dijiste, yo lo quiero aprender. ¿Cómo vos estás diciendo algo importante que es, bueno, capacitarte ayuda? ¿Cómo sentiste cuando empezaste a capacitarte o empezaste a querer buscar conocimiento por parte tuya? ¿Cómo fue ese antes y ese después? ¿Cómo te ayudó eso a despegar en tu carrera? Primero que, el tema de poder tomar los cursos de capacitación me llevó a poder tener más seguridad a la hora de diagnosticar un teléfono. Y saber resolver los problemas, porque te llega un equipo que no enciende y si no sabes por dónde tenés que arrancar para tratar de identificar el problema, por más herramientas que tengas, no vas a lograr nada. A mí me cambió mucho 2 cosas.
Bueno, en ese primer curso que yo hice con Agustín, la verdad que me sirvió mucho porque yo no sabía lo que era un condensador, no tenía idea de lo que era una bobina, no tenía idea de nada. Y bueno, ahí aprendí todo lo básico y vi por primera vez hacer un revaling en un circuito integrado. Y después, el próximo paso o la próxima meta era poder tomar un curso presencial con vos. Y en marzo del año pasado, recuerdo que dabas el curso en Costa Rica y, bueno, había reservado un lugar, pero después surgió que venías en septiembre, así que decidimos ir en septiembre a Mar del Plata, y ahí te conocí personalmente. Y ese fue, por ahí, un antes y un después en lo que fue para mí el tema de lo que es reparaciones. Sumado a que yo tengo el curso premium online que vos sacaste y que la verdad que es un manual diario de consulta, porque yo día a día entro a la plataforma y tengo un problema y chequeo y eso me ayuda a resolver un montón de problemas, no sé si problemas o un montón de fallas que me llegan hoy al taller. La capacitación me cambió la vida. Yo sin la capacitación que tomé, los cursos que tomé y el curso que compré, hoy no podría estar reparando un iPhone. Obviamente que es un antes y un después. Hoy la persona que no se capacita, lamentablemente, en este rubro no tiene futuro, porque la capacitación es todo. Vos podés ver un tutorial de internet, pero si no tomas una capacitación, ya sea presencial o en este caso como son los cursos online, donde vos tenés todo el material necesario para poder identificar una falla, hacer el análisis completo y poder diagramar la reparación, nunca va a tener una reparación con éxito. Sí, sí sentiste ese cambio. Siempre un tutorial ayuda, pero no resuelve el problema. Correcto. Yo creo que los cursos son fundamentales, la capacitación hoy por hoy es fundamental. Yo, de pasar, gracias a las capacitaciones, pasé de, como te digo, de reparar con los destornilladores, el set de destornilladores y un secador de pelo, me llevó a que hoy puedo tener un micro, hoy puedo tener una buena estación de soldado, un buen cautín. No son los mejores, porque siempre hay herramientas mejores. Correcto. Pero tengo herramientas de buena calidad que, digamos, me permiten hacer buenas reparaciones. Obviamente que todo lleva su tiempo. Y todo es un proceso también, porque muchas personas quieren tenerlo ya, así. Y yo siento que, ¿cuántos teléfonos has dañado? ¿Cuánto has dicho necesito algo mejor, pero no lo tengo, pero lo voy a intentar con lo que tenga? Y sobre todo hacerlo, que siento que es la parte más importante. Entonces, ese es un proceso que todos tienen que pasar, Carlitos. Entonces, yo siento que a vos también te ha servido ese proceso. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el tema es cómo invertís el dinero. Hay gente que comienza invirtiendo el dinero en herramientas y cuando le llegan los equipos no sabe qué hacer. Yo, por mi parte, arranqué diferente. Yo empecé invirtiendo el dinero en capacitación. Y la capacitación me llevó a, con las herramientas básicas que tenía, poder ir mejorando las reparaciones. Y al hacer más cantidad de reparaciones, te lleva, obviamente, a poder adquirir herramientas de mejor calidad. También, a ver, es importante esto. Yo logré lo que logré. Fundamentalmente porque me ayudó mucha gente de mi familia, me apoyó en esto, me ayudó y bueno, vos lo sabes bien, el apoyo de la persona que vos tenés al lado, en este caso de mi esposa, es fundamental porque ella está día a día empujando, ayudando y haciendo que uno sea siempre un poquito mejor. Siempre la persona que te acompaña es fundamental que te apoye porque eso te hace crecer día a día también. Sí. Ahora que nos cuenta ya Ese tu despegue que tuviste, ese tu crecimiento que tuviste gracias a las reparaciones, de dónde empieza Carlitos, ¿nos puedes comentar qué haces, qué trabajo tienes, cómo se ve Carlitos ahorita luego de 2 años? ¿Cómo esto le ayudó a mejorar tanto ingresos, conocer más gente? ¿Cómo estás ahora? Cuéntame.
Hoy, gracias a Dios, estamos con mucha cantidad de trabajo. No solamente estamos haciendo reparaciones de acá, de mi localidad, sino de localidades vecinas. Nos traen teléfonos de todos lados. Obviamente, tratamos de brindar el mejor servicio. Estamos trabajando mucho. Ya tenemos un nuevo espacio para montar el taller nuevo. Todavía no nos podemos mudar por esto de la pandemia, porque no sabemos si mañana vuelven a cerrar y no se puede volver a transitar las calles. Entonces seguimos con el taller acá en casa, pero ya tenemos un espacio físico para montar el taller y un pequeño local de atención al público. Obviamente que mejoraron los ingresos económicos. Nosotros no hacemos publicidad, yo no tengo publicidad del taller. La publicidad es el boca a boca de la gente. Sí tratamos de brindar el mejor servicio para que la gente sea la que hable bien de nosotros como técnicos y como taller. La verdad que esto a mí me cambió la vida. Yo sostengo que no es un trabajo. Cuando uno hace lo que le gusta, deja de ser un trabajo, pasa a ser una pasión. Pero lo que a mí más me cambió y me llevó a poder llegar hoy a decir yo vivo de esto, es el haber elegido bien el momento de tomar las capacitaciones para poder hoy reparar, no sé, un iPhone 8, hacer reparaciones de equipo de alta gama, todo lo que es la línea S y la línea A de Samsung, todo gracias a haber podido tomar esas capacitaciones y haber decidido bien al momento de invertir en los cursos. No, la verdad que yo te felicito mucho, Carlitos. Yo platico ahí de bastante con vos cuando se puede. Siempre te he visto ahí como un amigo y la verdad que la pasamos bien ahí cuando nos conocimos. Bromeamos mucho. Hola, hola. Hoy sí, se cortó el audio, disculpen mucho. Se cortó el audio. Sí, ahorita ya. Se cortó el audio, denme un minuto. Vamos a ver si podemos solucionar esto. Vamos a ver, denme un minuto. Ya estamos de regreso, Ya solo dejen que estamos live, así que no me estén regañando, ¿ok? Ya vamos a seguir aquí con la entrevista, solo déjenme que cargue todo esto porque la compu está ahí a full. ¿Por qué yo les traigo este tipo de entrevistas? ¿Por qué yo se las traigo acá para que ustedes las vean? Es para que vean de que aquí estoy tratando de arreglar todo el problemita que esto se puso acá. ¿Por qué yo se las traigo? Es porque quiero que vean que esto es bueno, posible. Bueno, estamos aquí. Vamos a ver si podemos terminar acá. Vamos a ver si podemos terminar la entrevista por acá. Que sea de otra forma. Denme un minuto, Denme un minuto. Esto pasa hasta en las mejores familias. No se preocupen acá. Ok. A ver. Por acá. Ahora vamos a ver. Muchísimo gusto saludarte y pues ante todo que hayas compartido tu historia aquí para motivar a muchas personas que tienen ese miedo, que ven demasiado, porque vos sabes que en internet hay demasiado como ruido y de que hacen ver esto como que es algo grandísimo y que tienes que ser un ingeniero para comenzar.
Entonces, compartir tu historia de ahí sí, como decía vos, de ir a comprar cereal, ahora, pues, vivir de esto y que te haya gustado. Entonces, eso es motivación y te felicito muchísimo, Carlos. Gracias por compartir tu historia y gracias aquí por regalarnos unos minutos de tu tiempo. No, en realidad, bueno, el agradecido soy yo. Desde ya, eternamente gracias a vos, porque si no fuera por tu generosidad de compartir tus conocimientos, yo creo que muchos de nosotros hoy no estaríamos reparando al nivel que estamos reparando. Y eso se debe a que sos una persona que sos muy generosa con tus conocimientos. Y cuando alguien comparte lo que sabe, eso lo hace grande como persona. Así que desde ya, eternamente agradecido. Obviamente agradecido a mi familia, a mi esposa que me apoya y a muchos amigos y a esta hermosa comunidad, porque la verdad que si hay algo que gané con esta profesión fueron muchos amigos que son los que día a día también por ahí te ayudan a resolver un problema, te ayudan a sacar alguna falla. Pero honestamente el agradecido soy yo y bueno, siempre es un placer conversar con vos. La verdad que por ahí lo hacemos en determinados horarios, a la madrugada, pero siempre un placer. No, gracias, Carlitos, y pues muchísimas gracias ahí por tu tiempo, ¿viste? Un placer. Ah, por favor. Un abrazo grande. Nos vemos bien. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver si jalo todo esto, porque me cambió los planes ahorita todo esto. A ver, pum, acá estamos en el chat y acá. Ok, entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque yo siento que, si se dan cuenta, Carlitos, un abrazo, Carlitos, la verdad que sos un gran amigo y estoy muy contento ahí de haber compartido un granito de arena en el crecimiento. Yo les comparto esto para que vean. Carlos viene de vender cereal, dijo, vendía cereal 2 años atrás. Estamos hablando que estamos en el 2020, o sea, él en el 2018 vendía cereal. Algo que tal vez no le gustaba, algo que tal vez no era su pasión, y entró a esto de las reparaciones de placas. Carlos está recibiendo trabajo de toda Argentina, le mandan, tampoco es que le manden miles de celulares, pero sí yo sé que tiene un trabajo constante. Yo platicaba con él ese día, Carlos, esto de la pandemia, ¿cómo te afectó? Y me dice, Edgar, yo sigo recibiendo trabajo, yo sigo aquí ocupado. Entonces, a lo que voy con esto es, hace dos años, Carlitos vendía cereal y ahora está sacando fallas de iPhone 11, de iPhone X, mucho teléfono de gama alta en tan solo 2 años. Entonces, podemos sacar muchas cosas de esta entrevista y es, una, no darse por vencido. Sigan. Esto es algo de que, si ustedes sigan, miren, a mí me cae mal, me enoja la palabra que llaman marucheros. A mí me enoja esa palabra. Me enoja porque no es que existan personas que quieran hacer el mal en esto. O tal vez sí, pero muy pocas. Pero a lo que voy yo es, empiecen con lo que tengan. No dejen que nadie los apague, que nadie los apache, que nadie les diga, vos vendés cereal y no podés. ¿Cómo te vas a meter? Vos tenés 50 años, no vas a poder. No dejen que nadie les diga eso. Aprendan, salgan adelante. Ya voy a llorar otra vez. Entonces, a lo que voy yo es, esto les puede mejorar. Si a ustedes esto les gusta, si a ustedes esto les apasiona, pueden llegar muy lejos. ¿Okay? Entonces, yo tengo 14 años reparando celulares y yo todos los días aprendo. Yo estoy viendo videos de todos, estoy viendo, comparto de todo. Yo sigo dañando celulares, sigo aprendiendo. Que no se les quiten esas ganas de aprender. Esto es un proceso. Entonces, de Carlitos podemos sacar muchas lecciones. Empieza con lo que tengas. Carlitos dice, compró un set de desarmadores y con eso comenzó. Él no se detuvo ahí. Se capacitó. Aquí hay algo muy importante. Edgar, es que yo estoy comenzando, yo no tengo para capacitarse. Hay video, hay muchos canales, están los canales, el canal de Carlos Quiseno, de nuestro amigo Planeta GSM, de Santi, de un montón,
Mi canal tiene como 200 videos, un montón de lugares donde ustedes se pueden capacitar, aunque no sea un curso, pero capacítese, aprenda. Yo me recuerdo que cuando yo hablaba, ahorita te contesto, Luis Ramón, cuando yo empezaba, yo miraba videos de chinos, videos de rusos, videos de alemanes, y yo no entendía nada, pero con solo estar viendo, yo iba captando. Ahora bien, el curso gratuito que nosotros dimos en YouTube, esos 50 videos, créanme que si yo hubiera tenido eso hace 5 años atrás, yo hubiera aprendido más rápido porque habían conceptos que yo no entendía, no sabía qué estaban haciendo, pero sáquenle provecho a esos videos. Nuestro amigo Cristian tiene también más videos. Aprendan, pero no se queden con lo que tengan. Y otra cosa es, hagan un buen trabajo y miren dónde están ahora después de 2 años. Entonces, a lo que voy es, esto es algo que se puede lograr. 2 años se pasan así, miren, rapidito. Entonces, aprendan, sáquenle provecho, hagan un buen trabajo. Todos los días mejoren, todos los días traten de ser mejores, todos los días. Si yo hoy reparé esto, entonces el día de mañana trato de repararlo mejor para que mi trabajo vaya siendo mejor, sean limpios, sean honestos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir con la clase para no estar hablando aquí mucho. A mí mi esposa ya me trajo más cafecito, ya me estoy poniendo más eléctrico. Solo que por alguna razón, el programa con el que estaba viendo los videos, se trabó. Entonces, es... Deme un minuto, ¿eh? Porque por alguna razón no puedo abrir el video de la clase. Deme un minuto, ¿eh? Aquí vamos, ahí está. Vamos a poner en... Íbamos por el minuto... 8:45. Hola. Ok, espérenme, ya se los pongo acá. Vale, vamos. Los par. Ok, ahí está. Ahora solo déjenme llevarme el chat para acá. Ya les voy a dar un curso de cómo preparar café también. Saludos a todos. Ahí vamos a saludar a Edwin Trigueros, Percy de la Cruz, Hermógenes, Alexander, Flash Repair Service. Saludos. Bueno, vamos a poner la clase para seguir y no alargar esto muchísimo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a... Ay, disculpen, pero todo se me... Aprender algo que se llama pads y nodos, ¿ok? ¿Qué son los pads y los nodos? Los pads, vamos a pasar acá que esto lo hace más fácil. Los pads son todas estas letras que tiene los circuitos a los lados, A1, B4, A10. Si se da cuenta, esto no lleva un orden, ¿ok? Ellos lo que hacen es que los agrupan o los ponen como a ellos se les haga más fácil lo que es. No así de que, ay, esta línea se ve más bonita acá. No, eso lleva un porqué, yo no lo sé. Yo simplemente estoy diciéndole que ellos lo agrupan, no va a ir A1, A2, A3, A4. Entonces, un ejemplo. Esta línea me dice que está en el pad E6, entonces cuando alguien le diga, ah, mira, anda a buscar el pad E6, usted ya sabe que el pad es ese número, con esa letra, con ese número que está antes. ¿Qué es ese pad, Edgar? Si usted se va acá, esto ya representa la placa en este caso, ¿verdad? Entonces, esta ya es la placa y usted acá puede ir a buscar el pad E6, que en este caso sería este de acá. Es el que acaba, es este E6. Representa a este que está acá, ¿ok? Esos son los pad y ahora los nodos, Edgar. Como lo decía antes, este voltaje viene por de algún lado por acá y entra por acá, ¿verdad? ¿Ok? Y entra por acá. Pero a él está colgado un capacitor. Entonces aquí va a existir un circulito. ¿Ok? Acá existe un circulito que dice, bueno, ahí hay alguien colgado. Si se da cuenta, aquí mismo pasa otra línea encima. Aquí viene una línea, ¿verdad?
Aquí viene una línea. Y si se da cuenta, aquí está pasando otra línea. Pero si se da cuenta, el círculo está acá. ¿Ok? Entonces, eso es un nodo. Eso me dice, no, yo no estoy colgado. Yo no estoy colgado aquí. Yo pertenezco aquí. ¿Ok? Esos son los nodos. Entonces, si se da cuenta, aquí está colgada esta línea. Nuevamente, ¿dónde más podemos ver nodos? Por ejemplo, acá. Estos circulitos me dicen que toda esta línea, esta, todas esas que estoy marcando ahorita en verde, si se da cuenta, todas llevan un nodo. Entonces, todas están agrupadas y todas van ¿a dónde? A tierra. Entonces, mire, acá hay otra muestra de que el nodo es a donde está colgado ese componente o a donde los agrupan, ¿ok? Entonces, si se da cuenta acá, nuevamente tenemos tres nodos. Esta dice que está con esta y esta está con esta, ¿ok? No solo porque pasa encima de esta línea acá, quiere decir que también está tocando esa línea, no. Tenemos que ver lo que es el nodo, ¿ok? Estos son los nodos y la letra y el número que está antes del circuito o a las orillas, eso es el pad. Entonces, estas son pad y estos son nodos, ¿ok? Solo para que lo sepamos. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Números. ¿Y esos números, Edgar? ¿De cuáles números estoy hablando? Si usted ve, vamos a pasar acá a U1501. Perdón. Sí, vamos a pasar al U2402, donde estábamos, perdón. Ok, si usted se da cuenta, todos los circuitos traen, por ejemplo, este montón de números de acá. ¿Qué son estos números, Edgar? ¿Esos números qué hacen? Bueno, estos números nos dicen a nosotros muchas cosas. Estos números nos pueden decir dónde nace una línea o dónde empieza esas líneas y las páginas en las que esa línea se repite. ¿Cómo así se repite? Si nosotros pasamos a cada hoja de cada esquemático, llevan un número. Esta dice que es la página 24 de 55, ¿ok? Entonces, quiere decir que, a ver, ya me perdí aquí donde estábamos. Esto quiere decir que esta línea de acá nace en la página 2, luego va a la página 3, luego va a la página 5, a la página 6, a la página 7, 10, bla, 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 bla. Y nosotros estamos por acá en la 24, luego va a la 25, a la 26 y a la 27. Esa misma línea o esa misma tensión, en este caso estamos viendo que es una tensión de 1.8 voltios, esa misma tensión se repite en todas esas líneas. Entonces, esos numeritos significa eso, el número de páginas en las que se repite esa línea, o muchas veces también nos va a dar la idea de dónde viene esa línea. Por ejemplo, esta línea me dice que se repite en la hoja 15, en la hoja 20 y en la hoja 26. Entonces, ahorita estamos en la hoja 26, nos vamos a ir a la hoja 15, allá arriba. Aquí estamos en la 15, pero en realidad estamos en la 13, aquí estamos en la 14 y aquí estamos en la hoja 15, ¿verdad? Nos decía que aquí empieza esa línea. Entonces, acá la podemos ver que esta línea luego me dice, ah, yo nací aquí y ahora voy hacia la 24 y luego voy hacia la 26. Entonces, yo vengo y acá, aquí estamos en la 15, yo vengo y me voy a ir a, aquí voy por la 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aquí estoy en la 24, entonces me dice, ah, yo vengo, en este caso, yo vengo de la hoja 15 y voy para la hoja 26 y ahorita estoy en la 24, por ejemplo, esta que está acá, perdón, estoy en la 15, vengo de la 15, estoy en la 24 y voy para la 26, ¿ok? Entonces, esos son los números en los que la línea se repite. ¿Qué más tenemos, Edgar? Cambio de nombre. ¿Cómo así cambio de nombre? Usted tiene que entender que siempre que un circuito o una línea pasa un componente en serie, este cambia su nombre. Por ejemplo, esta línea de acá se llama PP, SAGE, TUTOUCH, BCPH, que son unas líneas sensoriales. Y luego está diciendo CON, ¿verdad? Que la palabra CON es de conector. Pero esta línea, cuando pasó acá, es como que se haya cambiado el nombre. Ahora ya no tiene CON.
Entonces, esa línea cambió de nombre. Entonces, si nosotros vamos a ver esto acá, el U1501, vamos a buscarlo por acá, porque ese es el ejemplo más claro que yo le puedo dar. Acá. Ok, entonces mire acá. Esta línea por acá, vamos a cerrar esto. Esta línea por acá se llama VCC Main. Ok, esta línea VCC Main hasta acá, pero cuando pasa este circuito ya no se llama VCC Main, se llama PP Wide LED. Pero ahora fíjese cuando pasa otro circuito, acá se llamaba VCC Main. Ok, VCC Main. Ahora pasa este circuito en serie y ahora se llama PP Wide LED. Y cuando pasa este circuito, ahora se llama ánodo. En realidad, acá se llamaba VCC Main, pero pasó a uno, a dos componentes en serie. Entonces, su nombre ya cambió totalmente. Entonces, eso es algo que también lo tenemos que aprender. Las líneas, cuando pasan un componente en serie, cambian de nombre, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos acá en la presentación? Entradas de alimentaciones y salidas. Edgar, ¿cómo sé yo cuándo es una entrada? ¿Cómo sé yo que es una salida? Eso es lo que más les confunde a todos y pienso que es con lo que se confunden y se tratan de ahogar en un vaso de agua cuando esto es algo muy sencillo. Perdón, muchas veces yo tampoco sé dónde viene, pero tenemos que entender. Vamos a pasar acá. Vamos a pasar acá al esquemático. Por lo regular, los dispositivos iPhone, los esquemáticos de iPhone, casi siempre alimentaciones arriba, entradas a la izquierda, salidas a la derecha y tierras por la parte de abajo. Eso es como por lo regular, pero no siempre es así. Entonces, Edgar, ¿cómo sé yo cuál es entrada y cuál es salida? Mire, lo que usted tiene que hacer es saber cómo se llama su circuito. Este circuito se llama mesón, pero a este circuito también le dicen sague. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me ayuda esto? Esto me ayuda para lo siguiente. Esto dice que viene del touch. ¿Quién es touch? La pantalla o el conector de pantalla, llamémosle así. El conector, tú, significa hacia, ¿verdad? Hacia sague. Entonces me dice, de la pantalla voy hacia dónde? Hacia el sague. Entonces, ¿es entrada o es salida? Entrada, ¿verdad? Porque viene del touch hacia el sague. ¿Quién es el sague? Este circuito que estamos aquí poniendo el ejemplo. Ahora miremos a otro. ¿Este qué es? Ay, perdón. ¿Qué hice acá? Ok, acá. Entonces, ahora miremos este. Este dice sague. Ok, sague es mi mesón. Tú hacia touch. Entonces, ¿esta sería entrada o es salida? Es salida porque me está diciendo del sague hacia otro lado o de otro lado hacia sague es entrada. ¿Ok? Entonces, eso me da a mí la idea de saber cuándo es entrada, cuándo es salida. Por ejemplo, acá me dice sague hacia cúmulos. Cúmulos es otro circuito. Entonces, acá, si yo pudiera, porque estoy en la hoja de esquemático, me está diciendo que esta línea va de aquí para acá. Ahora miremos esa línea, cómo se ve al otro lado. Esa línea le está diciendo sague, o sea que viene de allá hacia cúmulos y todavía nos da acá alguna ayudadita y nos dice in. Entonces nos está diciendo que es una entrada. La ventaja es que en los modelos más nuevos como iPhone 8 hacia arriba ya pusieron más información si es entrada, si es salida. Muchas veces nosotros no sabemos de si es entrada o salida, pero mire, acá vamos a ver algo. Esta dice AP, que en este caso es el procesador, hacia touch, SPI, CSL. ¿Ok? Si yo me pongo a analizar esa línea, AP sé que es el procesador. To touch, ya dije que es la pantalla. SPI, un bus de datos. CS, ya sé que el SPI tiene una línea que es una línea seleccionadora. Y entonces esta línea me está diciendo, ok, del procesador voy hacia la pantalla, pero también está entrando a lo que es el cúmulo. Miremos otra. Esta dice AP to touch.
¿verdad? En este caso, ¿quién es Touch? ¿A quién están representando como Touch? A este circuito de acá. Y como es una MOSI, ya sé que MOSI es maestro out, slave in. Entonces, ¿esto vendría siendo qué? Una entrada, ¿verdad? Una entrada de datos, ¿ok? Eso es lo que a muchos nos cuesta, pero cuando empezamos a diagnosticar, nos damos cuenta de que estas líneas van teniendo sentido. Por ejemplo, esta alguien me puede decir, Edgar, esta es una salida. ¿Por qué? Si el 1.8 grape, yo estoy en la hoja 26 y me dice que hay en la hoja 12. Entonces, tal vez viene de la hoja 12 y está entrando a la hoja 26, que es este circuito. Acá me dice otra línea, cúmulos tú. Siempre ayúdense el del tú y de saber el nombre de los circuitos. Ahí es donde entra ya estudiar y estudiar y estudiar todos los esquemáticos, ¿verdad? Entonces, cúmulos tú. Quiere decir del cúmulos hacia, ¿a dónde? Prox, ¿verdad? Entonces, ¿esta es entrada o es salida? Salida. Del cúmulo va hacia el sensor de proximidad, una línea TX de transmisión. Aquí hay otra. AP, procesador, hacia, touch. A touch le están llamando al cúmulos. Entonces, y es una línea de reset. Entonces, viene del procesador hacia touch, ¿ok? Entonces, esto es con respecto a entradas y salidas. Ahora, todo lo que son las nomenclaturas, ahorita vamos a llegar a eso. Esto, el nombre de las líneas, ¿ok? Aquí es donde todos, como les dije yo al principio de esta clase de esquemáticos, todos quieren saberse el nombre de las líneas, qué hacen, pero yo les aseguro que de todo lo que hay en el esquemático de Apple, nosotros sabemos tal vez un 20%, un 30%, tal vez un poco más, no me gustaría poner una cantidad exacta, pero todavía hay muchísimas líneas que no las sabemos qué son. Entonces, acuérdese que lo que hacemos es una interpretación. El nombre de las líneas, para mí sería imposible agarrarme y ponerle, empezar a decir, bueno, esta línea hace esto, esta línea hace esto, porque mire todo lo que es. Pero cuando nosotros estamos viendo lo que es ya diagnóstico, cuando empecemos a ver ya diagnóstico, entonces ahí es donde empezamos a descifrar o a interpretar esas líneas, a decir, bueno, esta línea hace esto, su comportamiento es esto, esta línea habla con esto, y ahí es donde todo empieza a encajar. Ahorita lo que usted acaba de aprender son las bases para que cuando usted vea una hoja de esquemático no diga, ¿y qué es todo eso que acabo de ver? Lo que acabamos de ver es para que usted tenga esas bases para cuando comencemos a ver esquemáticos, entonces usted comprende exactamente lo que está viendo en la pantalla. Entonces, esto es todo con esta lección. Usted ya tiene las bases necesarias para empezar a interpretar esquemáticos. Esto usted ya puede empezar a agarrar un esquemático y empezarlo a interpretar, empezar a seguir esas líneas, ver hacia dónde van, apachar ahí en la ZXW y ver cómo se comunican entre varios circuitos, empezar usted mismo a decir, bueno, esta línea viene de acá porque está este número acá o porque esta es una salida book de un PMIC, entonces me alimenta varios circuitos. Aquí ya es tarea de usted que empiece a estudiar, que empiece a enriquecerse más. Nosotros en Yo Rep... Vamos a... Va. Ahí ya el Edgarito ya iba a hablar mucho. Vamos a cortar acá. Entonces, quiero hacer una pausa acá. Edgar, vamos a contestar un par de preguntas. Edgar, ¿dónde puedo agarrar los esquemáticos? En mi página hay un lugar que dice Yo Recomiendo y hay otro lugar que dice Descargas. Vayan ahí y ahí descarguen algo que se llama Apple algo. Ahí hay un programa de esquemáticos. Yo estoy tratando de conseguirles muchos esquemáticos de otros modelos para que también los tengan. Ahora, miren, los esquemáticos son gratis, esos ahí los va, mírenlos. Ahora bien, Edgar, ¿por qué cuando limpio los pads? Eso ya vamos a empezar revaling. Miren, pues, ahora bien, esto de los esquemáticos, créanme que para muchos les complica, para muchos quieren saber a fuerza qué hace cada línea, y eso es algo que hasta el día de hoy, hasta para mí, es imposible saberme todas las líneas. Es imposible que alguien se vaya a saber todas las líneas, a menos que sea un ingeniero de Apple y que él haya ayudado a diseñar eso. Entonces, ahí sí se las va a saber. Por favor, no caigan en eso de quererse
aprender todas las líneas. O sea, sí queremos eso, sí es lo que estamos haciendo, pero no se frustren, esa era la palabra. No se frustren si no se la saben, ¿okay? Porque esto es interpretación. ¿Qué quiere decir con esto de interpretación? Nosotros, por ejemplo, agarramos una falla y empezamos a diagnosticar porque ya sabemos cómo trabaja una I2C, ya sabemos cómo trabaja un SPI, por ejemplo, ya sabemos el nombre de los circuitos, ya sabemos que es un reset y todo eso. Entonces, ya podemos como ir y saber qué hace tal vez una línea, pero es... ¿dice que se escucha eco? Bien acá. Entonces lo que hacemos nosotros es una interpretación. ¿Se escucha algo saturado el audio? Dice. A ver, hola, hola. Apple Map, sí, así se escucha. Ahí lo tengo en mi. Ah, perdón, perdón, perdón. Hola, hola, hola. Ahí está, ahora sí. Voy. Ok. Ok, entonces a lo que. Vamos a bajar el volumen. A lo que voy es, esto es muy extenso, güey, esto es súper extenso. Nosotros pudiéramos pasar acá horas y horas y horas y horas y días hablando solo de esquemáticos. O sea, esto es súper extenso. No crean de que esto es solo lo que yo les acabo de enseñar en estas dos clases. Esto es... muchísimo, muchísimo más grande que esto que acaban de aprender, ¿ok? ¿Se escucha entrecortado, dicen? Solo vamos a esperar. ¿Se escucha entrecortado? Sí, es que tenía el audio de la computadora, pero ahorita ya pasé al audio de los audífonos, entonces nada más tengan paciencia. Ya tienen que escucharse bien. Ok, entonces... a lo que voy es, esto es mucho, muy extenso, muchachos. Esto es muy, muy extenso, pero es algo que lo pueden ir agarrando conforme la experiencia. ¿A qué me refiero yo con es hora de que usted estudie? Agarre un esquemático y póngase a ver el nombre de la línea y busque, por ejemplo, si dice SAGE, vaya a Google y averigüe qué es SAGE. Si dice U1501, vaya a Google y averigüe qué es U1501. Y de esa manera, usted siga una línea, sígala y vaya viendo cómo esta línea se va comportando. Como les digo, esto es lo más básico que yo les acabo de enseñar. Cuando nosotros entremos a ya diagnóstico, es donde empezamos ya a ver líneas. A ver líneas, como por ejemplo, les voy a poner acá... Una clase, por ejemplo, le voy a poner una de las clases de acá. Le voy a poner, por ejemplo, de estas tas. Vamos a ver por acá. A ver. Deme un minuto, quiero ver qué clase les puedo poner por acá. Así como esta, por ejemplo. Vamos a agrandar esto para que lo vean así bonito. Y escuchen, pues esto ya es un poquito de interpretación. Espérense que cargue ahí un ratito porque es... Bienvenido a una lección más. Ya estamos aprendiendo cómo estos dos circuitos, tanto el mesón como el cúmulos, están hablando entre sí. El cúmulos fue el que está recibiendo toda la información y le empieza a hablar al mesón. Aquí, como pueden ver en su pantalla, nosotros ya medimos lo que fue esta resistencia. Medimos comunicación entre este lado y este lado y de acá hacia acá. Medimos los voltajes que enviaba el PMIC. Entonces ellos ya están hablando, ellos ya existe comunicación ahí, pero ¿qué le va a decir el cúmulos al mesón?
existe una línea que es muy importante que vamos a retroceder un poquito. Vamos a empezar por el principio. Alimentación. Nomás yo enciendo el teléfono, mis circuitos reciben alimentación. Luego, en ese mismo momento, reciben señales de reset. Cuando existen señales de reset, el cúmulo dice, ya estoy listo, señor, para trabajar. Le dice al CPU. El CPU pone a trabajar el protocolo SPI. El protocolo SPI funciona, está enviando datos, la pantalla envía una señal y dice, señores, ya estoy lista para trabajar. En ese momento, todo el circuito ya está preparado y eso pasó en cuestiones de segundos en lo que nosotros prendimos el teléfono. Acordémonos que lo que estamos viendo acá también se aplica al 6 Plus. Entonces, ya está listo para trabajar. Ahora empieza a funcionar el I2C Touch. El cúmulo va a hablar con el mesón y le va a enviar una señal muy importante. Entonces vamos a pasar, vamos a buscar esta línea. Esta línea se llama cúmulos, tú, sage, en este caso mesón, bus. Ya sabemos lo que es un bus y le está diciendo bus clock, ¿verdad? Como que le está dando la información, le está diciendo a qué hora lo va a poner a trabajar. EN, enable. Esta es una señal muy importante porque el cúmulos está mandando encender un boost. ¿Para qué un boost? No se preocupe, eso lo vamos a estar viendo en la siguiente lección. Pero necesitamos ver esa señal. Entonces, cuando I2C Touch empezó a trabajar, el cúmulos le dijo al mesón, hay que prender tu boost. Entonces le manda esa señal. Vamos a buscar esa misma línea, pero ahora en la ZXW. Vamos a poner por acá, bus clock enable. Entonces, de acá parte una señal, pasa por una resistencia y luego entra al mesón. Entonces, ahí tiene que haber un estado lógico. Eso lo podemos medir. Vamos a pasar acá al microscopio y vamos a buscar el test point. En este caso, el test point vendría siendo ese que yo ya tengo raspado ahí. ¿Qué? Entonces, ahora vamos a revisar esa señal acá. Entonces, lo que vamos a revisar es este test point que está acá. Fíjese dónde estoy, dónde está ese test point para que se ubique. Entonces, nos vamos a ayudar siempre del lagarto, ¿verdad? El lagarto conectado a tierra y a mi punta negativa de mi multímetro. Mi multímetro está en volts. Entonces ahí es donde ya cállese Edgarito. Aquí es donde ya entra lo que son interpretación, ¿ok? Lo que hacemos es cómo funciona el circuito para que cada quien ya pueda ir a diagnosticarlo según la falla que tenga, ¿ok? Según la falla que tenga, entonces ya pueden ir a atacar ese circuito. Ahora, pero eso ya es con empezar a reparar, eso ya es con un poquito de experiencia, con empezar a interpretar, con empezar a reparar todos los días. Como vieron, Carlitos, 2 años, ya está interpretando, ya está reparando. Entonces, lo importante acá es que usted continúe dándole, que continúe queriendo aprender más y más, ¿ok? Vamos a leer por acá, saludos a Ángel Mendoza, a S Compu, saludos. Saludos ahí a Drimilio, el crack, saludos. Muy claro la interpretación, saludos Jorge Rojas. Alguna pregunta que tengan, las voy a estar contestando aquí 5 minutos y damos por terminada la clase de hoy para mañana venir con otra clase más, ¿ok? ¿Qué? Saludos ahí a todos. Vamos a ver por acá, vamos a poner esta ventana acá. Yo paso volteando a ver para allá porque aquí tengo saludos ahí hasta Cuba. Aquí tengo todo esto. Entonces, saludos Edgar, Fundación Magdalena, Colombia. Edgar, ¿puedo poner una batería de iPhone 6S a un iPhone? No son iguales. Las baterías no son iguales. Saludos a Max Zúñiga y Edgarito.
solo van a aceptar PayPal. Sí, por el momento, por sí, sí. Donó dice, no he podido descargar los libros. Saludos a Paraguay, Medellín. Edgar, ¿lo vas a sortear? Sí, el lunes voy a conectarme aquí en vivo y vamos a sortear unas membresías, ¿ok? Entonces, aquí vamos a estar mucho. Luis Ramón Medina dice, el señor habló de una guía. ¿Dónde podemos encontrar esa guía? Él se refería a la guía del curso, ¿ok? Él dice que el curso le sirve a él como una guía porque la forma en cómo nosotros lo estructuramos es de tal manera que la persona empiece, se crea como un protocolo de medición para que cualquier falla que tengan ellos puedan empezar con la lección 1 e ir a medir. Ok, tengo eso, siguen con la lección 2, miden eso. Lección 3, aquí falta. Entonces, ahí se ponen a interpretar ya con lo aprendido en las clases. Saludos, Andrés Vía del León. Saludos desde Perú. Sí, las clases de esquemáticos siguen, ¿oyen? A darle full a la Q. Muy claro todo, dice Javier. Saludos, yo me anoto, Edgar, presencial en Guate. Edgarito dice... Todavía no se puede. Edgar, ¿el esquemático te detalla el valor de voltaje cada línea? Sí y no. Sí y no. Oigan, entonces, aparte de todo lo que ustedes están viendo acá, nosotros también estamos teniendo lo que son, por ejemplo, como mediciones. Por ejemplo, ustedes acá van a contar con mucha ayuda para poder entender qué tienen que tener en varias líneas, como para que se ayuden a la hora de estar midiendo, ¿ven? Para que se puedan ayudar ahí con muchas mediciones. Aquí ya se trabó mi pobre computadora, ya no da la pobre, entonces voy a regresar aquí. Edgar, tengo un iPhone SE que al cambiar Tristar, Tigris y Cheno no queda pegado en el logo y no entra en recovery. ¿Qué podría analizar? ¿La línea C2C tal vez? Ok, entonces señores, vamos a ver por acá. Vamos a pasar por acá ya para irnos despidiendo, para no quitarles más su tiempo. Ya llevamos 1:20. Saludos ahí a Harreset. Vamos a terminar de dar la información y mañana lo veo, ¿eh? Ya se me acabó mi cafecito. Así que mañana mi cumpleaños, dicen. ¿Puedo faltar a clase? Sí, solo no vayas a emborracharte mucho. Entonces... Ahora bien, muchachos, vamos a pasar aquí a la última información. Entonces, el lunes, como les dije, esto es algo, muchachos, que yo lo tenía preparado para febrero. En esto que estamos lanzando ahorita era para febrero, no era para estas fechas, así que por todo esto de la pandemia, entonces adelantamos este proyecto. Hemos trabajado muchísimo aquí, grabando mucho lo que es el contenido. Créanme que el contenido está muy, muy bonito, muy, muy bonito. Hemos preparado algo muy bonito. Esto era un proyecto para febrero. Lo adelantamos por todo esto que pausamos aquí en la pandemia. Entonces, pues seguí creando el contenido. Nosotros dividimos todo en dos. Y solo lo hacemos una o dos veces al año por una semana. Solo una semana y adiós. Ahí el que, discúlpenme, pero solo lo hacemos así porque después nos quedamos trabajando con las personas que están adentro. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Afiliados 2020 es una membresía que le da acceso para aquel que quiera aprender Revaling, que quiera volverse un experto en Revaling. Y le damos un curso completo a Revaling, muy, muy completo, pero aparte le damos una falla para que esta persona pueda reparar un teléfono o empezar a interpretar o empezar a ver, porque la falla del touch es una de las más fáciles, entonces que empiece como a asimilar lo esquemáticos y todo eso y para que empiece a generar, para que empiece ya a trabajar. Ya aprendió lo básico en el curso gratuito, lo básico, ya sabe medir, ya sabe componentes, ya sabe... Revaling, porque lo va a aprender en ese curso. Este curso es para cualquier persona que ya sabe soldar pines de carga y quiera aprender Revaling, y le damos una falla
Y aparte, eso es para, eso es el curso, eso es la membresía afiliado 2020. Son dos paquetes de 18 que tenemos para usted. Ahora bien, para los que quieran entrar afiliados, si compran el paquete de, para los que quieran entrar a Masterclass, si compran el paquete de afiliados, les damos también lo que es la oportunidad de $100. Edgar, Masterclass, ¿cuándo va a estar listo? Masterclass lo vamos a estar lanzando en octubre, ¿ok? En octubre vamos a estar lanzando Masterclass 2020, que es uno de nuestros cursos más populares aquí. Yo les voy a poner un botoncito acá donde van a poder darle más información y van a poder entrar a la información de Masterclass. Pero el que vamos a abrir inscripciones el lunes es afiliados, ¿ok? ¿Para quién es afiliados? Para aquellos que estén interesados en Masterclass y quieran un descuento y también quieran empezar a ver la calidad que hemos creado este año, o para aquellos quieran tener un curso y aprender Revaling porque tenemos un paquete. Aquí en la página van a ver un video, aquí este video lo pueden ver, aquí les explica qué es afiliados, aquí les estamos poniendo unas lecciones de prueba para que vean lo que tenemos preparado, también unas lecciones de prueba del curso de Touch, y aquí también está el temario completo con todas las lecciones para que usted las pueda ver, y también van a tener acceso a la biblioteca, algunas preguntas frecuentes ahí. Ok, entonces, ahora bien, esto les dará acceso a este curso y a este curso de Touch y de Revaling, ¿ok? Pero les va a dar también el descuento. Algunas preguntas que es Edgar, ¿cuánto dura este curso? Este curso son ya clases que nosotros tenemos ahí, el soporte se lo damos contestando las preguntas que usted tenga en cada lección. Ahora, ¿cuánto dura? Usted va a tener acceso a su material ahí, cuando usted lo quiera ver, a la hora que quiera, donde quiera, desde su teléfono, desde su tablet, desde la computadora, no importa, usted pone el horario, lo importante es que lo termine. ¿Ok? Entonces, ahora, afiliados 2020, esto es lo que estamos lanzando. Nosotros siempre separamos lo que es las clases después, las tratamos de vender por lo que es separadas. Entonces, si nosotros hacemos cuentas de cuánto le vendemos estas clases separadas, sale un total de 225. Más afiliados lo vamos a estar lanzando por $45, ¿ok? Ahora bien, a lo que voy acá es, $45 va a tener dos cursos completos y un descuento de $100, ¿ok? Un descuento de $100 para que más adelante ya pueda adquirir lo que es afiliados Masterclass 2020. Ahora a lo que voy es afiliados 2020, si ven acá, ¿ok? Va a tener todos estos cursos, va a tener 18 cursos, ¿ok? 18 cursos, más de 500 lecciones, y afiliado Masterclass 2020 tiene 18 cursos, vamos a tener videoconferencias por 2 meses, clases de repaso, en donde me voy a estar conectando en vivo para dar repasos, 6 meses de soporte por correo electrónico, protocolos de revisión, descuento, diploma del curso completo, acceso siempre a su material, acceso a un grupo privado, un foro que tenemos por 1 año, biblioteca, protocolos, manuales de servicio, link exclusivo para ver tus clases en una aplicación de Vimeo y soporte en cada lección. Lo que hemos incorporado este año es esto, ¿ok? Esto de acá. Cada semana se estará haciendo repasos con grupos pequeños, ¿ok? Ahora bien, esto es lo que tiene Masterclass. Ahora, no se confundan con este precio, ¿ok? Estos son los precios separados. Cuando yo termine la semana, estos son los precios separados, pero solo lo estamos dando por esto, ¿ok? ¿Ok? Eso va a estar disponible a partir de lunes. Entonces, ¿qué obtiene? Obtiene este curso. Obtiene el curso de Touch.
obtiene el curso de Revaling y obtiene, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y obtiene $100 de descuento, ¿ok? No entendí, Edgarito, dice. Vamos a ver otra vez. Afiliado 2020, vamos a explicarlo por última vez. Dice más 100 porque es un descuento. Esto es gratis. Esto es gratis. Usted solo va a pagar esto. Esto es un descuento, es un bono. Es un bono de $100 que le estamos dando. ¿Ok? ¿Entendimos todos? Si yo, estas clases, cuando las vendemos por separado, vendemos el curso de Revaling y vendemos el curso de Touch por este precio. Pero cuando nosotros lanzamos afiliados, lo damos por $45 y esto es un descuento, ¿ok? Esto no lo van a pagar, esto es gratis, esto es un descuento para que puedan obtener $100 para Masterclass, ¿ok? ¿Estamos? Ok, entonces, afiliados 2020 es para todos aquellos que quieran pertenecer a Masterclass en 2 meses, que lo vamos a lanzar en 2 meses, o para aquellos que tal vez no tienen las posibilidades de entrar a Masterclass, pero quieren aprender Revaling y quieren empezar a reparar. Entonces creamos esta membresía que es un precio bastante justo. Usted repara un teléfono y ya recuperó su inversión, ya recuperó toda su inversión. Y le queda su material, y ahí le queda su material, protocolos, soporte y todos los videos ahí para que usted los pueda ver, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, las inscripciones para esto duran una semana, y esto empieza el 3 de agosto al 9 de agosto y después se cierran inscripciones. Obtienen los 3 beneficios, vayan a la página, ahorita no está a la venta todavía, se abren inscripciones el día lunes, ¿ok? Entonces, señores, cuando yo pago 45, ¿ya no tengo que pagar más? No, ya no, ya no tiene que pagar más, ¿ok? Ahora, última pregunta, ahora sí entendí, pensé que era burro, no, la verdad se equivocaron un poquito ahí, pero solo son 45, ¿ok? Solo son 45 y tienen una semana para inscribirse, pensarlo, ahí vamos a estar dando más información poco a poco. ¿Ok? Ahora, señores, no, el iPhone Master Afiliado 2020 es desde iPhone 6 hasta iPhone 7 Plus. Son todos los modelos y Revaling es desde el iPhone 6 hasta el iPhone X, ¿ok? Aprovechen acá, iPhone, el Revaling desde el iPhone 6 hasta el iPhone X, y el de Touch desde el iPhone 6 hasta el iPhone 7 Plus, pero con lo que aprendan ahí, créanme que van a quedar capacitados para ya poder empezar a interpretar líneas de los modelos más nuevos, ¿ok? Señores, para mí un placer siempre estar acá, un placer compartir con ustedes. Dice, hola Edgar, los fundadores 2000, ¿qué vencido tiene? Por favor, fundadores 2019, estamos hablando con ustedes por correo electrónico o envíenos un correo a info@yoreparoacademy.com. ¿Ok? Entonces, fundadores 2019, estamos enviando precios y todo por correos electrónicos. ¿Ok? Ahora, ¿qué herramientas se necesitan para los cursos? Las herramientas que necesitas son las básicas, por lo menos contar con una lupa o un microscopio, un cautín y una estación de calor. Y sí, tener placas. Acuérdense que lo que aprende acá no solo es para iPhone. Esto no es solo para iPhone. Esto también le sirve para otros modelos. Revaling, por ejemplo, las técnicas que aprenda le sirven para hacer Revaling hasta de computadora. Le sirve para hacer Revalis de cualquier modelo, de cualquier marca, no importa. Y también con lo que va a aprender en lo que es el primer paquetito de la falla de Touch, eso también lo puede llevar a otros modelos para empezarlo a interpretar. ¿Por qué nosotros lo hacemos así? Porque nosotros damos la oportunidad de que alguien que no pueda asistir a Masterclass tenga 2 cursos completos y puede empezar a trabajar ya, puede empezar a generar ingresos, puede empezar ya a diagnosticar, puede empezar ya a hacer Revaling, a cambiar circuitos para que empiece a generar ingresos. Y también luego lanzamos Masterclass porque el que compró afiliado 2020 le damos
su descuento para que pertenezca a Masterclass, y por eso lo hacemos de esa manera, para que todos tengan ventaja y que todos puedan salir beneficiados, ¿ok? Entonces, señores, cuídense muchísimo, se les aprecia mucho, tomen café, los veo mañana a las 8 de la mañana para otra clase, otra historia. Tengo muchas historias, ¿oye? Tengo como unas 25 historias que les quisiera contar todos para que se motiven, para que empiecen a reparar y para que empiecen a darle duro a salir adelante. Cuídense muchísimo, nos vemos en un próximo video live mañana. Bye, adiós, adiós, adiós. Cualquier pregunta, mándenos un correo si tienen alguna pregunta, porque se me es difícil contestar todo. ¿Cuánto cuesta Masterclass 2020? Ya lo vamos a actualizar en la página para que vayan. Y ahí está, ahí va a haber toda la información que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana. Adiós, amigos. Vamos a cancelar acá. Voy a ir por más café porque no he desayunado. Bye, señores, cuídense mucho. Mañana, una pregunta. Mañana va a venir Edgar el Serio, ¿eh? No sé si está bien con ustedes. Mañana va a venir Edgar el Serio. ¿Qué tal? ¿O seguimos nosotros? Porque como que yo vengo muy eléctrico. A ver. ¿Viene el Edgar eléctrico o Edgar el Serio? Me duele la espalda. Cargo un dolor de espalda. Saludos, saludos, saludos. Chao. Bueno, me voy. Mañana voy a venir yo. Si me curo la espalda.